importancia de la gratitud en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has quejado de cosas que en realidad no son tan importantes o que realmente no son un problema en comparación con otras situaciones? Hoy, quiero compartirte una reflexión que te ayudará a tener una perspectiva diferente y a aprender a ser más agradecido. Hoy quiero decirte, el pan no está duro. Duro es no tener pan. Parece mentira, pero somos especialistas en quejarnos. Y la mayoría de las veces nos quejamos sin razón, sin sentido, por tonterías, por egoísmo. El pan no está duro. Duro es no tener pan. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que tienes no es duro. Duro es no tener trabajo. Que tener el carro dañado no es duro. Duro es no tener carro. Que por tener el carro dañado y tener que caminar a tomar el bus, eso es duro. No, eso no es duro. Duro es no tener piernas. Duro es no poder caminar. Comer arroz con frijoles no es duro. Duro es no tener comida. Que perder una pelea en algún problema familiar no es duro. Duro, créeme, que muy duro es perder un familiar. Que decir te amo mirando a los ojos a la otra persona no es duro. Duro es decirlo frente a una lápida o a un féretro, donde las palabras ya no tienen sentido. Quejarse no es duro. Duro es no saber ser agradecido. Hoy es un día especial para agradecer a Dios por la vida que tenemos y no dejar que nuestra alegría dependa de cosas o personas externas. Nuestra verdadera felicidad radica en nosotros mismos y en la gratitud que tengamos en nuestros corazones. Agradezcamos por cada momento, por cada bendición y por cada oportunidad de vivir. Soy de Dios.